Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por ponerle play a este video. Si no me conoces, yo soy Lucy Vargas y te invito a que te suscribas a mi canal. El día de hoy vamos a realizar un cambio a nuestra recámara. A mí en lo personal, la verdad, necesitaba como darle un toque de vida o algo que yo sintiera una paz cuando llego a acostarme y a descansar. Ojalá pueda ayudarte a darle ese toque que tú estás buscando a tu recámara. Y además, pues son cosas súper económicas que no vas a gastar muchísimo. Entonces vamos a comenzar con este video para que veas cómo lo hice yo y ojalá pueda inspirarte para alguna idea tuya. Pues aquí lo que hicimos fue conseguir 4 tablas que van a ser estas anchas, que son las que van a servir como respaldo de nuestra cabecera, y hay estos 2 tablas largas que son, no sé cómo las consigan ustedes, como largueros o no sé, un poco más delgados para que sean las patas de nuestra cabecera. Aquí ustedes van a poder decidir cuántos centímetros son los que quieren de separación entre tabla y tabla. Yo decidí hacerlo de 0.5 centímetro, no quería mucha separación. Para comenzar a ajustarlo, ahora sí con un taladro, voy a estar haciendo unos orificios en cada tabla y voy a estar uniéndolos con un tornillo y un desarmador o desatornillador, como lo conozcas en tu país, y voy a aprovechar para colocar otro debajo del primero. Esta es la manera en la que queda ya armada nuestra cabecera. Y vamos a pasar a hacer nuestros buros colgantes. Yo medí una distancia aproximada de 52 centímetros, porque así es como el espacio que tengo en el cuarto. Ustedes pueden decidir su espacio. Ya que lo tienen medido, ahora sí vamos a cortarlo. Y una vez cortado, pues ya lo único que vamos a hacer es pintarlo del color favorito que ustedes vayan a decidir. En esta ocasión pues me fui por el tono blanco. Y de igual manera la cabecera. Le di aproximadamente unas 3 pasaditas de pintura. Y con eso tuvo. La verdad es que me gustó mucho el resultado. Quedó muy bonito. Y ahorita vamos a pasar a armar lo demás. Voy a platicarles una historia. Esta lámpara, la verdad es que un vecino la estaba vendiendo entre cosas que ya no quería por 150 pesos y yo dije, la tengo que comprar porque para algo me va a servir. O sea, y literal, cuando la vi y vi la cabecera, dije, esto puede funcionar de alguna manera, y así fue. Mi marido me ayudó a diseñar para colocarla ahí y pues ya nada más la taladramos, le pusimos 2 tornillos y esta fue la manera en la que quedó. Se me hizo muy bonita porque pues aparte ahora es una cabecera iluminada, a lo que yo principalmente había pensado ponerle a lo mejor alguna serie de luces, como las que puse en el Vanity, o también en Pinterest pueden conseguir luces, que no he tenido la suerte de encontrarlas, pero también las pueden utilizar de esa manera. Y para terminar nuestros burós colgantes, vamos a realizar 4 orificios en cada esquina de nuestra tabla para pasar por ahí este listón o mecate, no sé cómo lo conozcan ustedes, así lo pueden conseguir en la mercería. Vamos a estar haciendo un hoyito en el techo con un ganchito para pasar nuestra cuerdita y hacerle un nudo en la parte de atrás de la tabla para ayudarnos a que se sostenga. Nada más chequen que quede bien bien apretadita. También se pueden apoyar con estos ganchitos que traen un clavito, son súper prácticos porque les va a ayudar a evitar que se esté moviendo nuestro buró, le va a dar más soporte. Video. Hasta la próxima.